Especies de cánaos, macho y hembra son totalmente dependientes del otro para la supervivencia de sus crías y sus genes. Al comienzo del ciclo de reproducción, la hembra entra al nido y sella la entrada en forma tal que solo su pico sobresale. El macho la alimenta mientras pone los huevos y los incuba. Buenas razones para que las criaturas hagan pareja y se mantengan unidas. Para mantener una relación no hay nada como el prospecto de destrucción mutuamente asegurada.
You